Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Aquarius FA. Bienvenidos todos, Lola, que me come. Bienvenidos todos a un nuevo vídeo, a un resumen semanal, donde voy a mostrar. ¡Ay! Lola, por favor, no me comas. Bueno, pues aquí tenemos el acuario del lago Malawi. Como habéis visto en las primeras imágenes, nuestro Batman, qué guapetón, que cada vez deja más que lo veamos y lo grabemos, cada vez le gusta ir más de salir fuera. Ahí tenemos las crías más avanzadas de la primera tirada que teníamos de los Aulonocara, Strawberry. Bueno, y en el acuario de abajo, como ya veis, hemos dejado las crías, las últimas, las hemos dejado a ellas solas. Aún teniendo un mantenimiento semanal en el cual sifonamos todo el suelo, como ya veis, podéis apreciar, hay bastante suciedad. Esto es porque las crías desprecian el alimento que cae al suelo. Y como prometí en el último directo, vamos a hacerle una transformación a nuestro cubo plantado. Como veis, hemos limpiado de musgo, he puesto nuevas plantas, anubias que estaban en el acuario de 40 litros de las crías, con una piedra, y hemos levantado los helechos por la parte trasera. Aunque a mí me gustan los acuarios salvajes, he de confesar que le hacía falta una manita de poda y etcétera. Entonces ahora como que es más visual y la vista descansa más, no hay tanta información como antes. Ahí podéis ver la cantidad de crías de Red Cherry que tenemos, las nuevas crías de Guppy con Ender, nuestras coridoras, todo muy 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 sano y saludable. Todas las plantas van tirando da butting. Bueno, os cuento un poquito sobre los cambios en el mantenimiento de este nuestro cubo plantado. Ahora lo que vamos a realizar es toda la semanita un pequeño cambio de agua de aproximadamente unos 5 litros, no más, simple y llanamente para hacer una aceleración a la hora del crecimiento de las plantas. Digamos que alimentarlas o asegurarnos de que están bien alimentadas. Bueno, pues aquí tenéis a nuestra pequeña Lola, que ya está mucho mejor de su roncha, bueno, ya lleva bastante tiempo. Sí, es verdad que de vez en cuando le aparecen, pero bueno, no tiene importancia ninguna. Lo que hacemos es volverla a lavar y pues no sé, si queréis que hagamos algún vídeo especial hablando sobre ella o sobre su raza o algo que se os ocurra, pues nada, solo me lo tenéis que indicar. A día de hoy nuestra Lolita va a cumplir los 6 mesecitos. Bueno, este pez apenas se deja ver, se dejó ver en un mantenimiento. ¿Sabéis qué pez es? Aquí os voy a explicar cómo hago el mantenimiento tanto a la una principal de las Aulonocara como a la una pequeña de los Alevini. Como veis, es un mantenimiento agresivo en el cual solo dejo uno o dos deditos, lo suficiente para que las crías puedan nadar. El agua se la quitamos del acuario mayor, que es lo que hacemos para que no sufran ningún tipo de cambio brusco.
Como veis, ya hemos quitado unos 40 litros aproximadamente del acuario de los holonocaras adultos y es lo que vamos a introducirle a la urna de los alevines. Ese es el mantenimiento que le hacemos. Sifonamos lo que es bastante el suelo, como veis ya está completamente limpio y ahí está pues recién cambiadita el agua. Bueno, este es nuestro B, el último que introdujimos, y os voy a mostrar un poquito cómo están la mayoría de los peces. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero os haya gustado, os espero en el siguiente vídeo, ya sabéis que no estéis suscritos, tenéis que suscribiros para no perderos lo que viene a continuación, muchas gracias por estar aquí y hasta el siguiente vídeo, chao.